Os recomiendo que busquéis la traducción primero. Y es que este nivel, supuesto top 1, ya tiene bastante tiempo. Qué poco has durado, hijo mío. Lo digo muy en serio, ha durado menos que este corte de pelo, de verdad, yo no lo entiendo. Pero no pasa nada, pronto me veréis con otro corte de pelo, si es eso lo que buscáis. No hace falta que me comentéis absolutamente nada, de verdad. Es que yo... son ganas de hacerme sufrir, ¿no? Porque no me gusta, o sea, sabéis que yo lo paso mal con estas cosas. O sea, ¿por qué me tenéis que hacer esto a mí? No sé qué será lo siguiente, no preguntéis, porque de Orochi no tengo ni idea. Vamos a jugar, vale, muy bien, lo que tú quieras. Este nivel, pues básicamente salió hace no sé cuándo. Es otro 9 círculos, súper original, súper top 1, de color rojo. Lo típico, ¿no? Lo que es un Extreme Demon top 1 promedio. Y como veis, pues evidentemente yo ya no sé ni cómo habría que... empezar. En la medida de lo posible no usaré low detail, pero por lo que veo ya son como unos clics, como te puedo decir, sencillos. Al menos eso es el principio, al menos el 5%, o esa es la impresión que a mí me está dando quitando que hay portales espejo. Pero como veis hay varios saltos, como el que acabo de hacer ahí, que son como salta al borde y ya está. Y si pongo una gemita, mira, ahí se ha puesto algo. Pero bueno, eso es lo que he sentido yo en el principio. Luego por aquí tenemos, ahí está, bueno, esto de momento entiendo que no es como los Silent, o sea, no entiendo qué diferencia hay entre Silent Circles y esto. Creo que el color, o eso veo, no soy daltónico. El comienzo a decir verdad, me parece algo agradable. O sea, no estoy acostumbrado a que un nivel top 1 tenga como esos 50.000 milongas, y esto de verdad me parece a mí sencillo. A ver, sencillo, me explico, eso. Sencillo, que para un top 1, no sencillo. ¡Ah! A todo esto me he dado cuenta de que no tengo la explosión. Bueno, lo que iba, mira qué pedazo de hitbox. O sea, eso asusta, no asusta, no os preocupéis, no pasa nada. Lo que pasa es que, claro, esa orden hay que tocarla. Sería algo como pero en serio, estoy bastante sorprendido. Quizás esto sí que puede ser una jodienda, y está, pero más o menos se puede hacer. Me gusta mucho esa decoración, a esas partículas dando vueltas. No se ve porque está en mi cabeza, pero me refiero a esto que viene aquí, como estáis viendo ahora mismo. No sé qué mataba. Ah, vale, perfecto. Sería ahí está. Qué guay, qué chulo, qué divertido. Pero luego viene lo gracioso, vale, que esto no tiene nada que ver. Ahí tenemos una... ¿Qué te pasa? ¿Qué problemas tienes? 30% y se me ha pasado volando. Ah, eso sí, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? ¿Cómo ha cambiado Necrópolis, por favor? ¡Ojo que se viene! ¡Atento! Vale, así que no veo absolutamente nada. No sé cómo hay gente que se pasa esto. Yo simplemente voy a ir a jugar. Me voy a... Esto es muy fácil. Nada, en serio, yo quiero un poco de la droga que se toma esta gente para pasarse este tipo de nivel. Bueno, ahí yo he avanzado un poquitín. Mira, ay, por cierto, se me ha olvidado quitar también esto. Ay, de verdad, qué pesado soy. ¿Por qué se me olvidan estas cosas? ¿Aquí puedo quitarlo? Yo en teoría, si ahora hago así y vuelvo... He perdido toda la práctica, pero ahí está, como veis, ya no están los botones. ¿Sabéis qué es lo bueno de que esto sea básicamente un top 1? Que si yo pongo los intentos, o sea, si esto a mí me toca en una ruleta y yo estoy por aquí y me muero, podéis ver que lo que llevo... 250 intentos. ¿Será porque tengo esta opción activada? 29, o sea, eso, que se puede llegar rápido. O sea, que si esto me toca en un Extreme Demon Roulette, no debería tenerle nada de miedo, básicamente. Miniatura, ahí está la miniatura, ahí está la miniatura. Me da igual, ahí está la miniatura. Bueno, habíamos llegado por aquí a la parte en donde me había quedado un poco muerto, y creo que voy a seguir así durante un buen rato, la verdad, las cosas como son. La verdad es que esta bajada un poco magistral me está tocando un poco lo que es el nervio, y no quiero que se me vean aquí las venas marcadas en la cara. Tenemos aquí el momento Sonic Wave, que como veis, no es que todo eso mate, sino que la realidad es que solamente los grandes lo hacen. Vale, la cosa es, yo por aquí tengo que pasar así, porque es que no llego. Ahí hay más, hostia, esto de aquí, mira esto de aquí arriba. ¿Qué cosa más? ¿Qué le pasa? ¿Qué problema tiene? O sea, habré que dar un clic extra. Ahí está, y hacer lo que acabo de hacer yo. Oh, no. Vale, me he conseguido colar. Ahora aquí lo mismo. Pa, 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 pa. Venga, Sonic, wey, por otra. Na, ni, na, ni, no. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Por qué me estoy muriendo nada más entrar? ¿Qué es esto? Ah, vale, habría que hacer así. Esto va a ser gracioso. Ahí está, el primero. Y luego sería. Tenemos el segundo, repito, tenemos el tercero, repito, el tercero. Y estoy a punto de acabar, por favor, entra por ahí de una vez. Vale, entré, estoy en gravedad invertida, no sé si es así. Oh, Dios mío, ay, ¿en serio otra vez esto? Pero luego viene la parte graciosa, que sería No pasa nada, señores, arregla con Starpox. No pasa nada, señores, arregla con Starpox, como estáis viendo. No pasa nada, señores, arregla con Starpox, como estáis viendo. Y ya está, y sin... No pasa nada, chavales, esto se arregla con Starpox, como estáis viendo. Me he colado por ahí, ahora pongo una ahí. Y ya está, y ya me he colado. Ahora viene la parte que quizás... O sea, ¿eso es miniatura o sería miniatura? Sí, me sirve.
Muy bien, vale. Aquí no sé por dónde tengo que ir, las cosas como son, así que voy a hacer un poco de trampa. No sé dónde tengo que ir igualmente. O sea, ¿qué es esto? ¿Tengo que colarme por ahí en serio? Pero eso mata, ¿no? Igualmente. O sea, ¿qué sería? No, 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 no. No, no. Esto tiene que tener truco. ¿Cómo se supone que yo me voy a colar por ahí en medio? ¡Estamos tontos! A veces me planteo la legalidad de este tipo de niveles, ¿no? Porque con VSC, mira, me acabo de colar. La gente estaba, oh, felicidades, no sé qué. Y yo estaba un poco en duda. Y había gente que me jateó por eso. Pero luego, ¿qué pasó? Exacto, efectivamente. Pero bueno, la gente que crean lo que le dé la gana, yo solamente digo que esto es muy extraño. Esto es perfecto para stream de Moon Roulette si lo piensas, porque como he dicho antes, el principio es sencillo, pero luego a partir de aquí, que la gente no va a llegar a 50, pues claro, pues simplemente da igual. Mira qué tramposo soy. Atento que me he hecho eso sin mirar. Bueno, venga, va, vamos a continuar. Wow, o sea, esto también podría ser miniatura, pero yo creo que llamaría más la parte de antes. ¿Y esto cómo es? Ah, ahí tengo que... muy bien, muy bien, muy bien. Increíble, maravilloso, muy original. ¡Ojo! Ah, vale, me he conseguido colar. ¿Ahora qué? Oh, ahí tendría que hacer yo. Atento, mira, 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 atento. Mira, si me ha salido antes, por favor. O sea, no seamos tontos. Mira. Ahí está. Vale, aquí tenemos... Esto me recuerda, ¿sabes lo que me recuerda a esto? Al final de Crimson Clatter, si no recuerdo mal. Creo que era algo así parecido. Realmente es como que estando ya en esta parte no puedes fallar. Y es algo como, venga, va, por favor, me he hecho todo al final, no debería haber ningún problema. Mira, mira, mira. ¡Pumba! ¡Oh, no! Iba a poner una gema ahí. ¡Ah, vale! Que termina así. ¡Ah, vale! ¡Ojo, ojo! ¡Oh, no! Ahora sí. Vale, es eso. O sea, realmente llegas a la parte de la nave. Mira, de los 20 y tantos intentos han pasado a 5.40. Una vez llegas a la parte de la nave es cuando ya has terminado el nivel. Eso sí, si fallas en la nave, habiendo hecho todo antes, mis condolencias. Me gustaría comprobar si soy capaz de hacer algo aquí en el caso de que me toque una ruleta o lo que sea. Vale, en plan que yo voy por aquí, por ejemplo, sin hacer nada, ya hago un 1, luego si hago este salto, pues hago un... Un 2. Dos. Si me motivo, doy al siguiente clic, hago el 3. Ahí está, el 3. Pero si hago un poco más así... Eso no era. Pero en serio, va a ser un espectáculo porque la gente va a decir, oh, te ha tocado Sakupen, no sé qué, no sé cuánto, pero luego al final te lo haces como si nada, siempre y cuando sea en el principio. Casi, ¿ves? O sea, sigue, sigue. Bueno, ya, el que quiera seguir, que siga. Pero volvamos al día anterior. Mi conclusión de este nivel es... ¿qué se fuma la gente para hacer estas cosas? De verdad, que alguien me lo explique o que alguien me diga qué es, porque es que... Yo también quiero. Es broma, esto es un canal family friendly, por favor, no me tengáis en cuenta. Espero haber llegado a los 8 minutos con este vídeo, espero que os haya gustado. Luego lo del tema de meta de likes, bueno, a ver, podéis hacer lo que queráis. Yo cuando me toque esto en ruleta me lo voy a hacer. Y lo digo en serio, me lo voy a hacer, eso sí, si me toca un 30, pues ya la cosa está complicada. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Se me cuidan mucho. Adiós.